tipo de pop, miren lo que es Rubí. Uy, hola Rubí. Ah, yo sabés que sos vos, Rubí. Miren qué belleza esta perra, por favor, que me la voy a llevar. Miren lo que es. Me encanta Rubí. Es una tierna, es una dulce. No, no puede más. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Querés un masajito por algún otro lado? En la patita. No, está muy, muy, muy panchita. Igual estaba con la cola entre las patas porque estaba nerviosa, obviamente, que es un lugar que no conoce. Les presentamos a Rubí en el Te Voy a Rescatar de hoy, que la están viendo, es muy hermosa. Ahí va, una musiquita. Mira, esto es para vos, Rubí. ¿Podés tirarte tranqui a dormir? ¿Querés dormir tú? ¿Me querés dar un beso? Todavía no, claro. Todavía no te conozco. Bueno, Rubí está buscando hogar. Como siempre, como ya saben, todos los viernes en Te Voy a Rescatar le mostramos perritos y perritas que necesitan, nada, una familia o una persona que sea su familia. No importa si es una familia grande o simplemente si estás solo o sola en tu casa y necesitas un compañero o una compañera fiel. Esto es lo mejor que te puede pasar, te lo aseguro. Ahí va, mirá. ¿Qué pasó, mi amor? Lo que pasa es que detrás de cámaras está su... ¿Qué pasó? Bueno, miren lo que es un tamaño ideal, pues es un tamaño mediano, tiene 3 años, fue encontrada en situaciones. ¿Qué pasó, Rubí? Está experimentando la situación. La suelta un poquito, que experimente un poco la situación. Está ahí, está bien, olfateando todo. Pero mientras tenemos un videito para mostrarles de un poco la historia de Rubí, de cómo la encontraron realmente en una situación desnutrida, con garrapatas, bueno, con de todo un poco. Y la verdad es que su rescatista, que es Mayra Pereira, les pasamos su número de teléfono también para que se puedan contactar con ella. Bueno, la recuperó, la tiene en excelente estado. Vení, Rubí. Vení, Rubí. Ahí se fue detrás de cámaras. Vení, Rubí. ¡Ay, bien! Para que te agarro. Vení acá, Rubí. Bueno, muy bien. Así que Rubí, así como la ven, que es un amor que no puede más, ¿Qué están ladrando ahí atrás? Está buscando un hogar, así que acá la dejamos presentada, ya está castrada, está vacunada, está divina, no saben el perfume divino, toda con la capita, toda pronta para ir a su nuevo hogar, así que si estás buscando, Rubí es una perra ideal, es re, re linda. Y el viernes pasado le mostrábamos a Cleo, que también sigue buscando hogar, así que te volvemos a repasar las fotos de Cleo, que sigue buscando hogar, así que hoy tenemos 2 perritas en realidad que están buscando hogar. Cleo, que es la de la semana pasada, que estamos mirando la foto, así que si la querés también comunicate con Karina, que aparece el teléfono en pantalla, 099-227981, y también dejamos en las redes a esta hermosura de Rubí que también está buscando hogar. Y ahora, así, nos vamos a la cocina, que le gustó el pop, hoy le dimos. ¿Nos vamos a la cocina con Marcelo Borneo? Dale, nos vamos, dale.